Hola chicos, muy buenas. Tengo el día de hoy un nuevo video para ustedes. Esta vez quiero ir a hacer mi propio pollo estilo mariposa asado. Y quiero ver exactamente pues cuánto voy a invertir solamente por uno. Y espero pues que les guste. Tal vez les enseñe un poco de los ingredientes que voy a usar el día de hoy. Va a ser un videito bastante corto, no lo quiero hacer largo, la verdad. Esto solo vamos a hacer para ver cómo es el proceso. En este momento voy a buscarlo al súper, el pollo. La verdad no pude hacerlo el día de ayer para dejarlo marinando por todo un día, y ustedes saben. Así que bueno, eso vamos a hacer el día de hoy. Acompáñenme. Este es uno de los supermercados de Nicaragua, la colonia. Y al otro extremo, allá, se encuentra, acá, se encuentra La Unión. Llegamos al súper de la colonia, La Unión, perdón. El súper de La Unión, ya llegamos. Está vacío, lo cual es mucho mejor. Pero nuestra misión es ir a comprar el pollo e ir a hacer el pollo. Estamos dentro del súper y estamos en este momento pues buscando el pollo. Vamos a agarrar el más pequeño porque obviamente solamente no es para toda la familia. Ya cogimos uno. Están cariñosos acá porque son bien grandes. Así que bueno, ya los escogimos. ¡Listo! Vengo a mi sección favorita, que es la que ocupo para hacer las comidas. Ya agarramos algo que me hacía falta, que no tengo. Y listo. Simplemente ahora solo nos toca ir a preparar el pollo. Listo. Hicimos la compra, señores. Ahora solamente me toca ir a preparar el pollo de la manera en que yo lo hago. Espero pues les guste. A ver si está mejor. Salimos de La Unión. Y ahora camino a la casa a prepararnos un rico pollo asado. La verdad es que trato de ver si en verdad están ganando esa gente. No por la cantidad. No se trata de que vendas en cantidad para ganar algo. Se trata de si vendes en cantidad, que también lo que estés comprando sea bastante económico, pero bueno, para ganar dinero. Porque ese es el propósito de los negocios, generar ganancias. Si no está generando ganancias, entonces no sirve absolutamente de nada. Entonces, si a mí me parece que está siendo bueno, entonces obviamente yo también participaría de ello, ¿no? Entonces quiero ver si en verdad se le gana. Recuerden que también estoy poniendo muchas especies. Especies en la comida, y ya eso también va incluido, tiene que sumarle. Los pollos de acá a 200 pesos llevan 4 tortillas. Yo no las voy a poner la tortilla, pero voy a hacer algo de eso, ¿no? Tortillas también. Así que veamos qué tal nos va. Ahí les muestro la receta, señores. Acá tengo el pollo, ya lo partí. Lamentablemente es un poquito complicado si no tienes un cuchillo filoso o una tijera para poder cortarlo. Lo que hicimos fue hacerlo estilo mariposa. Ustedes miran acá, este es el pollo. Tratamos de que la pierna no se les caiga. Okay. Entonces queda de esta manera en la parte de atrás. Lo limpia. Después, en este momento, lo que vamos a hacer es marinarlo. Lo vamos a dejar en reposo por lo menos como por una hora. Y luego después lo vamos a tirar en una parrilla. Vamos a ver si lo hacemos algo improvisado, porque no tengo una parrilla de carbón, así que vamos a tener que improvisar. Lo que vamos a ponerle primeramente es la sal parrillera, porque obviamente va a la parrilla. Y esta sal es muy diferente a la normal. Después se la untamos mejor. Obviamente a ambos lados, quiero que sepan que esto es a ambos lados. Al gusto, la pueden encontrar en los super. Especies que vienen combinadas, que trae orégano, albahaca, tomillo, romero, ajo picado y pimienta negra. Entonces,
y lo que tenemos acá. Después todos lo vamos a juntar. Listo. Le vamos a echar un poquito de pimienta negra. Pues se le junta. Y para que quede bien rico. Y solamente nos queda a echarle otro condimento más, que es para todo tipo, ¿no? Este lleva también a sal de ajo, y que es bueno también para lo que es el pollo, el res y el pescado. Así que aquí vamos, y te vamos a echar paprika un poco para que haga un colorcito rojo, pero no quiero que le echen achiote, eso sí no. Bueno, lo metí en esta panita porque le vamos a echar naranja para que agarre más sabor, lo absorba en la piel. En las partes de acá adentro lo pueden llenar. Le echo un poquito de paprika, pero como esto es para cuando esté en el asador, entonces nada más. Pues así está quedando. Ya lo dejamos reposar un poquito con una o dos naranjas. Y el pollito en mi estufa improvisada. Miren, este sí es un pollito divino. En sí el pollo es, costó un poco más de 180 pesos, creo yo. Así que no es de ganancia, pero ahí va. Y huele delicioso. Señores, les presento mi pollo asado. Quedó divino. Ustedes miren acá, miren el color que agarró. Miren la ricura, la sabrosura, el juguito, ¿no? Así se hace un pollito asado. Degústenlo, miren lo sabroso. Le voy a dar vuelta para que miren ustedes lo divino que quedó en ambos lados. Y yo estaré dando esto más adelante, veré si se me ocurre hacer este tipo de negocios. Pero mírenlo, bello. Y esta es la otra parte del pollo. No está quemado, no, nada que ver, mi amigo. Esto está divino. Como tiene que quedar. Ustedes dirán que tal vez no les guste crispy, pero este pellejito está divino. Exquisito, suave. Mire, tanto fue que se zafó solito, ¿eh? Tenemos que agarrarlo con cuidado para que no se parta. El jugo, la preparación que le di, hizo que quedara esta tonalidad tan divina. Bueno, estuvo en el fuego como por alrededor de unos 45 minutos. Por ejemplo, tal vez unos 25 minutos en una cara y 20 minutos en la otra, 25, podemos que 50 minutos en el fuego. La verdad es que no lo calculé, pero es el tiempo que le di. Yo les recomiendo que el jugo que sobre cuando lo estén marinando también se lo echen, para que les dé este gusto, este sabor, esta cosa bella que se mira acá. Bueno, chicos, si les gustó el video, no sé, simplemente denle like, suscríbanse al canal, que estaré haciendo más videos de esto también. Me gusta la cocina, y pues aquí les dejo el delicioso pollo que hice el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos, muchachos.